nuestra deuda aproximada al cierre de diciembre 2020 es de unos 53 millones de dólares. Acá hay que mencionar que de estos 53 millones de dólares tenemos ya calzado unos 15 millones de dólares a través de los sponsors. ¿Qué significa? Que nos quedan unos 38 millones de dólares que tenemos que pagar. De esos 38 millones de dólares, al día de hoy tenemos 11 millones de dólares que ya están reestructurados con los bancos a un plazo de 8 años con 3 años de gracia. Olimpia, en un año normal, y eso está reflejado en los documentos, genera entre 19 a 20 millones de dólares. ¿Cuál es el plan en forma concreta? Llegar a unos egresos de más o menos 7 millones, 8 millones como máximo por año, de estos 13, 14 inclusive que teníamos, y apuntar a ese ingreso de 15 a 20 millones de dólares. Los números no son lindos de este balance. Las deudas, sí, no son lindas, pero yo sí les aseguro de que absolutamente todos los números que se reflejan en nuestro balance son los números correctos.